llegó el momento más ansiado de la semana. La afición que se está reuniendo ya en su iglesia futbolera. Todo el hinchada haciendo fuerza para alentar al equipo, creando un ambiente verdaderamente espectacular. Acompáñenos que vamos a arrancar con todo. ¿Cuál de estos dos se llevará el triunfo en este clásico? Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Seremos testigos de un gran partido de fútbol entre dos clubes convocados para este programa. Atlético Mineiro contra San Lorenzo de Almagro. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo. Así se va a parar el equipo. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Así es como va a formar el equipo de San Lorenzo de Almagro. Me le avisan al Papa, por favor. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Aguanta bien esa presión, la cuida. ¡Qué buen bloqueo! Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también, porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Ahí está aguantando el balón. A él le da la ventaja. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. Ahí nomás se cortó el ataque. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. ¡Ahí se viene el disparo! Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. No les gana la paciencia, están buscando el espacio. Defiende bien para recuperarla. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Ahí le llega el apoyo. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Se viene y no deja de avanzar. Atenta bien para pasar a ganar. Tiene el gol. Excelente bloqueo. Tuvo pelota en la entrada.
La pelota tras el rebote lateral. Los locales controlan la pelota. Hay veces que el contrario sin pelota juega mejor aquel que tiene el dominio permanente del balón, ¿eh? Este partido está en empate y no se ven posibilidades de que se rompa el marcador. Ahora que la tienen, la quieren aprovechar. Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! Es el primer gol del partido. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla. La presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. El árbitro que nos dice que San se acabó. La primera parte, eso sí. Sin dudas, esta figura nos está demostrando que está a la altura de las circunstancias. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Hay muchas chances de que esto termine bien. Esta pelota es de ellos. Muy bueno el centro atrás. Qué bien lo que ha recuperado. Adam Barreiro. Intercepta el balón. Regalaron el balón, guardando bien el esférico. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Esta es una entrada salvadora. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Sigue con la pelota. ¡Gran chance! Se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento. Y siguen la diferencia de un gol. Y es una pena que esta jugada, que había sido maravillosa, no haya terminado en gol también. Oportuno en la recuperación de la pelota. Ahí está, de nuevo tiene la pelota. Se ha cruzado tapa. Recupera muy bien en su propia área.
Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Se para el partido, hubo falta de San Lorenzo. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Y la grada que reclama que le pegue. Bien, ahí quitando la pelota. Están aprovechando bien la localía con esta victoria, aunque el margen es bastante reducido para especular. Está claro que si siguen jugando de esta misma manera, aunque la diferencia es mínima 1-0, puede llegar a terminar ganando el partido. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Al final no consiguieron nada. ¿Podrá aprovechar esta recuperación? En 5 minutos sacan el cartelito. ¡Ojo, atentos! Puede haber daño acá. El rival que responde bien. Adam Barreiro. El tiempo agregado por el central. 1 minuto más. ¡Qué fácil se lo llevó! ¿Cómo tampoco eso? ¿Me explican? Se está terminando el partido y desde el córner pueden hacer algo. Ahí va a meter el córner. Y ahí se viene el rechazo. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? Aunque sea pequeña la diferencia, yo creo que este equipo se merecía ganar el partido. Por eso, la alegría que vemos cuando están festejando. Ha cerrado hoy una muy buena actuación. Creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo. Y bueno, señores, ¿cómo no va a estar contento, eh? Si su gol permite que el equipo... 2-3.